supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Aplica. Únicos en Xela, con servicio de internet simétrico con fibra óptica. Conéctate con los amigos, la familia o el trabajo, sin interrupciones. Aplica, es velocidad real, desde 6 hasta 100 supermegas, sin contrato. Aplica, cable óptico con más de 90 canales y televisión local, con la mejor programación. Solicita tu conexión, WhatsApp 7758-9533 o visítanos, segunda calle 032, zona 9, Colonia La Flor. Esta aplica el internet de Xela. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión IPTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo, promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19. Contra la tos seca, mantente hidratado. Si no presentas mejoría, acude al médico. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Cada vez falta menos para el inicio del torneo Apertura. Y todos los partidos de Xelajú los escucharás acá, en Siglo 104. La casa de los superchivos. Bien, ya estamos acá en el Mario Camposeco esta tarde de día miércoles 13 de julio del año 2022, ya en el retorno del equipo de Xela luego de lo que ha sido la actividad a nivel internacional en la gira que se tuvo a Estados Unidos. Ya pues hace algunos momentos tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa por parte del técnico Marini Villatoro y pues me luce satisfecho al final luego de lo que ha sido entonces la participación del equipo de Xelajú en esta gira que se dio pues en Atlanta y luego pues en San Francisco, California. Ahora el grupo ya pues inicia el trabajo este día miércoles, ya luego del viaje que se dio, la llegada a Quetzaltenango, y hoy por la tarde pues citado el grupo para poder realizar el trabajo ya con miras a lo que va a ser el arranque del torneo el próximo sábado 23 de julio. Esto acá en las instalaciones del estadio Mario Camposeco, recibiendo al equipo de Iztapa. Y bueno, luce completo el grupo, tuvo a bien a Marini Villatoro el poder referirse acerca de lo que fue esta participación y la presencia que se tuvo, la convivencia también con los aficionados allá en la Unión Americana. Y por acá observamos la ruedita pues del grupo de jugadores allá al fondo. Estamos acá desde las gradas, el sector del graderío sur. Por ahí vemos al jugador Carranza, que de hecho hace algunos minutos se oficializa ya la nacionalización del jugador Carranza. Por ahí lo vemos al fondo, ahí en medio de los jugadores de Darwin Long y José Castañeda. Por ahí vemos a Carranza con mangas blancas en lo que es pues su atuendo de esta tarde, su indumentaria más que todo. Y bueno, ya está entonces oficializado lo que es la nacionalización del jugador, que ahora pues lo hará con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y si hacemos un paneo por acá, vemos al grupo de jugadores, por ahí está el jamaiquino, ya pues en actividad, ya se realizó lo que es el examen médico y me parece que todo apunta para que pues sea una realidad y se tenga entonces ya la confirmación de el jugador jamaiquino, que pues estará, me parece que en la historia del equipo de Xela es primera vez que un
jugador pues jamaiquino va a vestir la camisola del equipo de Xelajú, el caso de Nicolás Nelson. Ahora le vamos cerquita de el Tico y ahora pues empieza a ser ahí, también es parte de la ruedita junto a Aldin Rodas y el grupo de jugadores. Se habló también del tema de los extranjeros, ya pues están acá en nuestro país dos jugadores más que van a ser tomados en cuenta, el caso pues del argentino también, que ya pues únicamente pues pasando las pruebas médicas se estará oficializando, el caso de Kevin Lencía, lo platicó a Marini Villatoro, y me parece que al final pues ahí es donde quedará todo para lo que va a ser la preparación del partido y el arranque el próximo sábado 23 de julio. Y es que el equipo de Iztapa, los Peces Vela de Iztapa, tienen pues una interesante plantilla de jugadores. Hoy revisando pues datos, estábamos observando ahí por ejemplo el caso de jugadores colombianos que vienen a este torneo con el equipo de los Peces Vela de Iztapa, y le ponemos la atención del caso, ¿por qué? Porque es el rival, es el equipo que está con el cual el equipo de Xela va a arrancar el torneo acá en las instalaciones del Mario Camposeco el próximo sábado 23 de julio a las 8 de la noche. Hay que comprar los abonados, ya están a la venta ahí en las agencias de Ban Rural, y la invitación para que todos puedan entonces tener los abonados. Platiquemos algo del equipo de Iztapa, que es el equipo que va a estar enfrentando el equipo de Xela, valga la repetición del término, de la mano del técnico, el colombiano Richard Parra. Ahora pues este equipo de Iztapa, les digo, contrata jugadores colombianos. Por acá tenemos... Sí, les decía, por acá tenemos imágenes de apoyo del entrenamiento. De hecho, hoy por la tarde pues está desarrollando un partido ahí de preparación de este conjunto de Iztapa. Pues llegan al equipo el colombiano Anier Figueroa Mosquera, es defensa central, pues jugador interesante. El caso también del colombiano Johnny Moisés Cano, que pues es uno de los jugadores que tendrá actividad por el sector izquierdo, extremo izquierdo, la posición que tiene, un 80 de estatura. El caso también de el jugador Edgardo Mira, de nacionalidad salvadoreña guatemalteca. Y bueno, es como pues se ha reforzado este equipo. Hay que mencionar también el caso del jugador, el mundialista ahora para Indonesia 2023 de la categoría sub-20 de la selección nacional, Carlos Julián Santos. Ustedes lo recordarán en esos partidos de selección nacional sub-20, y pues él es parte de la categoría especial del equipo de Iztapa, Angel Porras, y jugadores que pues continúan con este equipo de Iztapa para la próxima temporada. Aquí vemos entonces, con el apoyo de estas imágenes, pues el trabajo que ha tenido a través del asistente técnico, que es colombiano, Milton García, y el preparador físico colombiano, también Jorge Ruiz, son parte entonces de la nueva camada de jugadores que van a estar participando con el equipo de Iztapa, que es el rival en turno del equipo de Xela para lo que va a ser entonces el arranque del próximo torneo, la apertura 2022. Y les digo, es un equipo que no va a ser fácil, lo decía el técnico Amarini Villatoro en relación a sus declaraciones en la conferencia de prensa para lo que va a ser el arranque del torneo. Y ve un equipo bastante equilibrado. Eso sí, Xela tiene esa situación de poder ser protagonista. El caso también de Cristian el Jerry Ojeda, que va a vestir la camisola del equipo de los Peces Vela de Iztapa, lo hizo anteriormente con Antigua, viene de haber jugado con el equipo de Comunicaciones B. Y el caso también de Benedicto Aldana, que tuvo una temporada regular con el equipo de los Murciélagos de Sololá, y ahora vestirá pues la camisola del equipo de los Peces Vela de Iztapa. Y también por ahí estaba observando pues lo que es la contratación de un jugador de 23 años, el caso de Jesús Mora, que viene de haber militado con el equipo Escorpiones FC de México. Así que pues tendrá la participación en el medio campo este jugador, pues es guatemalteco y estuvo jugando en México. Imagínense, a veces pues por ahí hay sorpresas, ¿verdad?, de jugadores que militan con equipos en el extranjero, y no es el caso de Jesús Mora, que pues estuvo con el equipo Escorpiones FC de México y ahora lo hará con este conjunto de los Peces Vela de Iztapa. Pero por acá tenemos también el material directamente para que ustedes vayan ya empezándose a familiarizar con pues algunos jugadores que vienen al fútbol guatemalteco. Y vamos a escuchar las declaraciones del colombiano, el caso de Anier Figueroa, el defensa central, que ahora lo hará con el equipo de los Peces Vela de Iztapa, que es el rival en turno del equipo de Xela para el próximo 23 de julio. Hola, la verdad, muy bien, me han recibido de la mejor manera. Creo que es un grupo
que está consolidado, un grupo bueno, que tiene ambiciones, y vengo a aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos. Conseguir grandes cosas, hacer de este equipo un grande, hacer una excelente campaña, hacer historia con este equipo, para eso vengo. Cusco, en Perú. Nada, que apoyen al equipo, que yo vengo para aportar, como ya lo dije, vengo para aportar, vengo para hacer que este equipo crezca, que este equipo esté en la parte de arriba, que peguemos grandes cosas, que sientan orgulloso de este equipo en la ciudad. Bien, es Anier Mora, entonces, defensa central para el equipo de los Peces Vela de Iztapa, ahí se los presentamos. Y también vamos a tener al colombiano, el caso de Johnny Cano, son dos colombianos entonces los que van a estar militando para el próximo torneo con el equipo de los Peces Vela de Iztapa. Recordate que pues el técnico, el caso de Richard Parra, que es colombiano, ahora pues se integra no solo a su asistente técnico, a su preparador físico como colombiano, y también pues algunos jugadores ahí que llegan a reforzar al equipo de los Peces Vela de Iztapa. Johnny Cano nos platica y lo presentamos a continuación. Estamos dándole todo para llegar a punto. Hola, buenos días. Por ahora me siento bien, contento. Me recibieron bien los cuerpos técnicos, los muchachos. La ciudad me parece tranquila, bonita y un gran equipo. Estamos dándole todo para llegar a punto a la primera fecha y comenzar con una victoria. Bueno, primero que todo, dar 100%, siempre correr, meter las ganas que siempre tengo. También tengo una meta de hacer goles, que el equipo siempre esté en los primeros lugares para pelear cosas importantes acá. No, nada, que nos apoyen, que nosotros dentro de la cancha vamos a dar 100% para que ellos se vayan felices a su casa con una victoria de este equipo, y nada, a seguir apoyando a este club. Bien, así están entonces las declaraciones ahí de los dos colombianos que se unen al trabajo del equipo de los Peces Vela de Iztapa para la próxima temporada de la Apertura 2022. Ya Shela pues se hizo de la inscripción el día lunes, ya todo está en orden. A esperar, de hecho, platicaba ahí con el técnico en conferencia de prensa directa la pregunta en relación al tema de los pases internacionales de los jugadores extranjeros, donde se ha tenido ese inconveniente, ¿verdad? El arranque de las temporadas para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. En una pantalla vemos el trabajo del equipo de Xela, pues ahí con la indumentaria color roja, y en otra pues el trabajo del equipo de Iztapa. Durante la semana pues se ha tenido, y varias semanas, el 23 de junio fue que arrancó la pretemporada para el equipo de Iztapa, y será la presentación de este equipo entonces el próximo 23 acá en el Mario Camposeco para lo que es el arranque del torneo nacional. Parte de lo que pues les hemos presentado en este compacto hoy pues llevándoles el servicio acá desde el Mario Camposeco a través del ente deportivo de Gol Chivo y de TV Globo. Pues con la ausencia de nuestros compañeros que aún pues tienen algunos asuntos ahí pendientes, y pues el horario a veces les complica para poder estar por acá, refiriéndome a Carlos Daniel Matuli y a don Nelson Escobar, pero espero ya la próxima semana tenerlos por acá y poder compartir con ustedes. Vemos entonces cómo pues inicia el equipo de Xela, alrededor ya de 20 minutos que se tienen ahí en esta ruedita donde está el grupo de jugadores para lo que es ya la preparación directamente del arranque del torneo, y el próximo 23 el equipo de Xela pues lo hará en condición de local acá en esta instalación deportiva, 8 de la noche. Hay que recordarles a ustedes que los abonados pues ya están a la venta, y pues con el costo de 300 quetzales ustedes pueden adquirir pues el abonado que prácticamente cubre la temporada completa, ¿verdad? Los 11 partidos que se van a jugar en condición de local acá en el Mario Camposeco. Vamos a realizar un pequeño contacto comercial y al volver más datos. Tenemos una entrevista ahí interesante, vamos a estar recordando pues a alguien que pues es de casa, y sin duda alguna pues ya a 6 meses de su deceso, el caso del gran Willy Santana, pero tenemos una entrevista especial ahí con Frankie López, que es parte de la utilería, y nos va a platicar, ahí van a tenerlo ustedes, lo van a escuchar, se refiere al tema de la ausencia de Willy Santana, ¿verdad? Ya en lo que ha transcurrido pues estos 6 meses, porque fue el 7 de enero de este 2022 que partió pues a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a un contacto y volvemos con más acá desde el Mario Camposeco.
Supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Aplica. Únicos en Xela, con servicio de internet simétrico con fibra óptica. Conéctate con los amigos, la familia o el trabajo, sin interrupciones. Aplica, es velocidad real, desde 6 hasta 100 supermegas, sin contrato. Aplica, cable óptico con más de 90 canales y televisión local, con la mejor programación. Solicita tu conexión, WhatsApp 7758-9533 o visítanos, segunda calle 032, zona 9, Colonia La Flor. Esta aplica el internet de Xela. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión IPTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo, promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19. Contra la tos seca, mantente hidratado. Si no presentas mejoría, acude al médico. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Cada vez falta menos para el inicio del torneo Apertura. Y todos los partidos de Xelajú los escucharás acá, en Siglo 104. La casa de los superchivos. Gracias a los amigos que están pendientes de esta transmisión en Facebook, en redes sociales. Estamos a través del www.tvglobo.live y también en las distintas empresas y operadores de cable de la región donde nos transmiten la señal de TV Globo. Saludos a los amigos de Cablevisión GMW allá en Totonicapán, ahora pues cubriendo 21 comunidades a través de la señal de GM Cablevisión, gracias a la familia y a la dirección general de esta operadora de cable que pues bien ha tenido para poder tener ahí la señal de TV Globo, y ahora pues llegamos a muchas más comunidades también a través de lo que es el trabajo y el servicio que les presentamos siempre. Hoy pues a través de TV Globo, lente deportivo y gol chivo en el trabajo del equipo de Xela. ¿Algún trabajo ahí de estiramiento por parte de lo que es el grupo de jugadores? Por ahí vemos al jamaiquino, por ahí nos piden por acá, Israel Big, dice enfoquen al jamaiquino, pues ahí lo tienen cerca de la posición, el tiro de cámara acá pues nos da para poder tenerlo por ratos porque ahí lo tapan algunos jugadores, pero porta el dorsal número 28 el jugador, pues que ya es oficialmente, ya viéndolo ahí en el trabajo, es oficialmente ya pues jugador del equipo de Xelajú, a esperas de lo que les decía, el caso del argentino Kevin Lencina, para lo que va a ser entonces otra de las contrataciones de jugadores extranjeros para el próximo torneo. Ya está, queda 10 días de que arranque la actividad, precisamente hoy es 13 de julio y en 10 días pues el sábado. Pues por acá estarán pendientes ustedes también del 90 en 30 que les tenemos acostumbrados a llevar luego de que finaliza el partido. El resumen completo ahí de lo que es la actividad del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Así que así está el trabajo y ahí vemos entonces al grupo de jugadores luego de ese viaje que se realizó a Estados Unidos. Y lo decía Marini Villatoro, pues que al final pues darle el mérito también a la junta directiva del equipo de Xela. ¿Por qué?
porque hizo al final, pues hasta en último momento, pero se pudo realizar en la gestión del tema de las visas para los jugadores que pudieron viajar, y sí pudo contar a Marín y Villatoro con un grupo bastante nutrido al final, porque fueron dos jugadores los que al final no pudieron viajar. Él lo mencionó, el caso de Barrios, y también otro de los jugadores que fue baja, pues y no pudo viajar, que no tuvo la visa, el caso... Ay, se me perdió el nombre por acá, disculpen, pero ando aquí viendo algunas cuestiones y al ratito les voy a confirmar. Gracias a los amigos que están pendientes entonces de esta transmisión. Y les digo, tuve la oportunidad pues de platicar con Frankie López. Él es parte fundamental es Jordan Hernández, el otro jugador que no pudo viajar. Así que Johnny Barrios y Jordan Hernández, ya lo tenemos por acá corroborado, fueron los que no pudieron viajar, y ahora pues ya está el grupo completo. Por acá vemos también la llegada de José Carlos López, que es el presidente del equipo de Xela. Por ahí está también el joven Pablo Campoyo, que fue el que realizó un trámite especial ahí, específico y rápido, para poder tener ya la nacionalización del jugador del equipo Carranza, del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Así que interesante al final ya cómo se van acortando los días, ¿verdad? Y cómo se va dando el trabajo directamente para lo que va a ser el próximo torneo. Ya Xela pues quedó inscrito este día lunes en Liga Nacional, y a esperas de lo que pues venga, y el tema de los pases de los jugadores extranjeros, pues ojalá también sea una realidad, ¿verdad? Para que no haya problema y cuente el técnico pues con el grupo completo, aunque pues tomarán en cuenta también cómo viene la condición, ¿verdad? Del jugador, para ver si es tomado en cuenta desde del inicio y del arranque de este torneo, la apertura 2021, según lo mencionó pues en conferencia de prensa. Pero les digo, tuve la oportunidad, y nos vamos al camerino, al área de la utilería del equipo de Xela. Tuvimos la oportunidad de acercarnos, de llegar ahí con Frankie López, que es ahora el encargado directamente. Él pues por muchos años, desde que llegó aquí al equipo de Xela, pues estuvo junto a nuestro gran amigo Willy Santana, que desde el cielo pues estará ahora apoyando al equipo de Xelajú. Y tuvimos a bien pues platicar con él y que nos mencionara, ¿verdad?, temas interesantes que a veces no es tan común, ¿verdad?, a la hora de coberturas, etcétera, poderlos manejar. Pero ahora pues así es como se está trabajando y se está llevando a cabo el tema de la utilería del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Y por ahí pues ya tiene pues a una de las, unos, un muchacho, un niño, era un joven que está pues apoyándolo a él, porque él pues directamente se hace cargo ahora de lo que es ese trabajo de utilería, que no es fácil realmente, y ha sido un poquito complicado. Cuando por ejemplo platiqué con él, me decía el tema del traslado, ¿verdad? Cuando tiene que el equipo no entrena acá en el estadio, hay que venir antes, preparar toda la logística, ¿verdad? Los uniformes, tenerlos listos. Hubo otros turnos en esta pretemporada del equipo de Xela, pues por ahí se le iba complicando un poco el trabajo a Frankie López, pero nos da gusto de poderlo presentar y que también ustedes se familiaricen, ¿verdad?, con parte de lo que es pues el trabajo que se hace acá. Hace algunos días presentamos el reportaje de la gramía acá del Mario Camposeco, y hoy vamos a escuchar entonces a Frankie López, que nos habla acerca del trabajo y de lo que pues ha sido para él el ir superando esta situación, y pues lo que dejó, ¿verdad?, pues como un legado, el caso del gran Willy Santana. Llegando ya a terminar la segunda labor de los entrenos que hemos tenido, y pues aquí ahora tomando un cargo muy importante, como siempre le he dicho a otros colegas suyos, que tomando una responsabilidad muy grande, va. Como decía, en el fallecimiento de Willy, ya casi 6 meses que falleció, seguir con este legado, va. Tal vez no ser como él, sino que él tenía su esencia, su personalidad, su alegría, que todos lo conocimos, y pues acá tratando de cuidar ese legado, va. ¿Cómo asimila usted eso, el volver acá al estadio y ya no tener la presencia de él? Porque él era pues infaltable acá desde muy temprano, era el primero en venir y el último en irse. Sí, exacto, yo lo acompañé muchos años a él desde muy temprano hasta las altas horas de la noche, ¿va? Llegando acá, pues de verdad se siente, vamos, ahorita se siente esa normalidad, ¿va? Pero los primeros meses sí fueron difíciles, incluso no están para saberlo, ¿va? Pero a veces se siente como que él está acá, ¿va? Se siente esa energía cuando una vez está así, da ganas, a veces no sabe, no tienen unas palabras de expresarlo, ¿va? Pero como él lo decía, ¿va? Que a veces los jugadores que él decía que padecían venía a visitar acá al estadio, y eso es cierto, porque a mí me pasó experiencias que uno no se imagina, ¿va? Vivir acá, pero
Eso pasa a veces con él aquí en el área de utilería o en el área de camerino. ¿Siente la presencia de Willy Santana acá? ¿Usted lo ha sentido, Frankie? Sí, se siente, a veces se siente como que uno viene así como que normal, pero a veces uno está pensando, ah, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. De repente como que siente uno que vamos, no sé, como que es algo inexplicable, pero se siente esa energía positiva, esa alegría que uno, ah, no, tenemos que hacerlo, o como él decía. Pero sí, es algo que a veces es algo inexplicable, que uno está acá y vivió mucho tiempo esas experiencias con él, se siente y es algo que todos nosotros sabemos, ¿no? Y acabamos de comenzar ahorita un proceso, ¿va? Nuevo también, pues, asumir un cargo muy grande, y ese legado es difícil porque mucha gente piensa llenar ese vacío es muy grande, ¿va? Tampoco yo no pienso llenarlo, sino que hacerlo diferente. Y ahora aquí empezando con una nueva persona también a mi lado, que digamos, lo conocemos de hace tiempo, pero digamos, ahora estamos enseñando poco a poco, como él me enseñó a mí, ¿va? No ser cómodo, sino que tener el área donde está todo el material, no es necesario que olvide esto, olvide lo otro, porque se ha pasado y a veces uno lo acepta, ¿va? Un par de guantes, un uniforme, un par de zapatos o material que el profe necesita, ¿va? Pero sí ha complicado mucho, pero así la pretemporada también y así es el trabajo, ¿va? Es como que otro aire, ¿va? Es otro aire, no es ir descanso ni a pasear, porque a veces piensan que uno va a pasear y a veces no es así, porque el viaje, ir el otro día a jugar, después viajar, entonces no es lo mismo, ¿va? Pero sí es otro aire, se despeja uno la mente, no estar aquí siempre encerrado en el mismo área de trabajo, que cualquier trabajo es así, ¿va? Estresante y cansado, ¿va? Digamos, ahorita poniendo nuestro granito de arena aquí con el nuevo compañero de trabajo, ¿va? Que asumió mi cargo, que era el segundo, y ahora yo soy el primero, y pues su nombre es Ángel Soberanis, y pues ahora estamos aquí aportando nuestro granito de arena con el cuerpo técnico que es nuevo, y con los jugadores que vienen, pues, entregándose al equipo, que ya estuvieron, ya saben qué es lo que tiene que exigirse, ¿va? Porque como nosotros, que somos el cuerpo técnico, como utilería, y como jugadores, como equipo que somos, ¿va? Gracias, Frankie, por este momento. Mire que nos enteramos de situaciones interesantes del gran Willy Santana y me dio gusto volver a ingresar acá. Mire, le digo, hasta ahora que vengo yo a tener este contacto acá al Mario Camposec, porque no lo habíamos podido tener, ¿verdad? Por el mismo tema de la pandemia, etcétera. Pero aquí estamos a la orden y desearle muchos éxitos, Frankie, y a la nueva promesa que está ahí a la par suya también, ¿verdad? Porque es un trabajo arduo y le agradezco mucho su tiempo, Frankie, y siempre estamos por acá para servirles a ustedes. Gracias, grandes, ante todo, ante hermano, saludos a toda la afición, a los fieles superchivos, y no, como es que él acaba de decir, pues algo emotivo, va, algo que uno nunca se espera, a veces solo nosotros lo guardamos, lo sabemos, y pues es algo que aquí bienvenido, y hace tiempo también que no teníamos el placer de platicar, y de la última, si no estoy mal, la última entrevista que nos hizo con Willy, ¿va? Cuando era el camerino, todavía no estaba renovado como está ahora, pero como dice usted, uno vive de recuerdos y eso es lo bonito, y saludos a toda la afición y a todos los televidentes. Ok, ahí está entonces el trabajo y así está, pues, la situación en el tema. Ustedes ya lo conocieron acá de primera mano a través de Frankie López, ahora encargado de la utilería del equipo de Chela, y de Ángel Soberanis por ahí también. Vamos a investigar si es familiar o es mi sobrino, no sé. No, es una broma. Así que pues muchos éxitos a él y al grupo de trabajo ahí por parte de lo que es la utilería del equipo de Chela. Así luce el Mario Camposeco esta tarde, vean. Tarde soleada acá, un día que pues se cambió bastante, tuvo una variante porque por la mañana estuvo el clima bastante frío y ahora por la tarde vimos el cielo despejado, algunas nubes, eso sí, pero les digo, un calorcito tremendo acá y bastante agradable la tarde. Y así como luce el Mario Camposeco con ese trabajo que pues también ha hecho lo que es pues este grupo de trabajo del staff del Mario Camposeco, vean, interesante ahí entonces cómo luce el tapete verde del estadio Mario Camposeco esta tarde. Lo decía Marini Viatoro en conferencia de prensa también, de que pues se va a tener la participación del equipo y para ir adecuando y habituando a los jugadores al terreno de juego previo a lo que es el arranque del torneo, y que sí se tendrá sin duda alguna pues que trabajar ahí en algún momento. Pues habló él acerca del complejo deportivo, que ya el equipo de Chela ha trabajado por ahí, se le ha dado la posibilidad de estar, se ha abierto la puerta para que también ahí se pueda realizar y el trabajo y descanse también el engramillado del Mario Camposeco, que tuvo un trato especial
Y ahora pues luce así previo al, a lo que es el arranque del torneo, y me parece que es interesante para lo que es pues el desarrollo del partido y pues de un buen espectáculo deportivo, el cual está por arrancar ya, pues en cuestión de 10 días, reitero, lo que va a ser entonces el arranque del torneo para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Así que luego de la gira ya el equipo de Xel arranca la actividad con miras a lo que es pues el trabajo directo y lo que va a ser el debut acá en casa frente al equipo de los Peces Vela de Iztapa. Por ahí vemos pues a Marini Villatoro al fondo, ahí junto a qué, Marco Rodas creo que es, no, a Carranza creo que estaba dándole ahí, ahora sí se dirige con Carranza, por ahí está platicando con el jugador que les digo recién pues se notifica que ya ya salió la nacionalización y pues ahora va a estar pues como jugador nacional vistiendo la camisola del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Ahí tiene alguna charla por ahí directa, anteriormente era con Marco Rodas. Así que así luce entonces esta tarde acá el trabajo del equipo de Xela. Aquí vemos pues ya luego del estiramiento que se tuvo por ahí, va a ser un trabajo regenerativo prácticamente, ¿verdad? Porque el viaje no deja para que pues se pueda hacer alguna otra situación más, a pesar de que se tiene por acá ya previsto, me parece, hacer algún trabajo en espacio reducido en alguna sección acá del campo del estadio Mario Camposeco. Ahí vemos al grupo completo, y por acá si nos vamos hacia el sector de la general donde está la curva, ahí está el trabajo directamente de lo que es pues los guardametas, ¿verdad? Ya pues todo luce interesante, entonces ya se aclara el panorama en cuanto al tema de jugadores extranjeros con el equipo de Xela para este próximo torneo. Por ahí vemos a José Calderón, que me parece que de a poquito pues está sintiendo, ¿verdad?, la presencia allá en Estados Unidos, pues la sintieron los nuevos jugadores de los aficionados, y no se diga, pues ya acá en Quetzaltenango es totalmente distinto, ¿verdad?, el tema este del apoyo directamente al equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Así luce entonces el entrenamiento de esta tarde, y Dios mediante, pues vamos a tener durante el torneo pues más servicios como este, similares, ¿verdad?, porque se está dando la apertura, pues se había hecho dos veces a la semana, y pues ahora pues cuando se dé la posibilidad y la oportunidad, por acá vamos a estar. Quiero comentarles de que el próximo domingo, ya se nos fue notificado a los medios de comunicación, se va a realizar acá en el Mario Camposeco pues el banderazo, tal y como pues la afición lo ha hecho previo al arranque del torneo, y por acá vamos a hacer el esfuerzo también de poder estar y llevarles a ustedes eso que pueda ocurrir el próximo domingo a las 6 de la tarde acá en el Mario Camposeco. Se va a dar el banderazo ahí por parte de las porras, los aficionados que van a hacer acto de presencia, así que estén pendientes de redes sociales y pues del enlace que tendremos en vivo acá el próximo día domingo, Dios mediante, pues para llevarles a ustedes toda esa información. Y el próximo jueves también, por parte del departamento de prensa, ya se nos notificó que va a ser la presentación oficial del equipo Xelajú Mario Camposeco para la nueva temporada. Aún está pendiente el horario, pero me imagino va a ser por la tarde-noche del próximo jueves. Estamos hablando de este jueves en 8 días, prácticamente ese día, si hoy estamos 13, sería el 21 de julio, entonces jueves 21 de julio, la presentación del equipo de Xela. Estén pendientes también, para ahí vamos a tener el enlace y la transmisión al estilo como siempre pues lo hemos hecho a través de Gol Chivo, del Ente Deportivo y de TV Globo, y ahí pues prácticamente va a ser ya lo que pues quede para el arranque del torneo y el partido del próximo sábado 23 acá directamente en las instalaciones del Mario Camposeco. Gracias a ustedes, realmente pues les agradezco mucho el servicio, el haber estado con nosotros y el haber prestado atención a este servicio que les llevamos desde el Mario Camposeco, y pues estén pendientes porque tendremos mucha cobertura, mucha información a lo largo de este torneo, la apertura que se avecina, la apertura 2022. Por mi parte es todo, les saluda José Manuel Soberanis, y Dios mediante pues ya más adelantito vamos a estar por acá con mis compañeros, con Nelson Escobar y con don Carlos Daniel Matul. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes y haberles llevado este servicio desde acá, desde las instalaciones del Mario Camposeco. Pásela bien. ¡Gracias!
supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Aplica. Únicos en Xela, con servicio de internet simétrico con fibra óptica. Conéctate con los amigos, la familia o el trabajo, sin interrupciones. Aplica, es velocidad real, desde 6 hasta 100 supermegas, sin contrato. Aplica, cable óptico con más de 90 canales y televisión local, con la mejor programación. Solicita tu conexión, WhatsApp 7758-9533 o visítanos, segunda calle 032, zona 9, Colonia La Flor. Esta aplica el internet de Xela. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión IPTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo, promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19. Contra la tos seca, mantente hidratado. Si no presentas mejoría, acude al médico. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Cada vez falta menos para el inicio del torneo Apertura. Y todos los partidos de Xelajú los escucharás acá, en Siglo 104. La casa de los Superchivos.